Nosotros no acompañamos el decreto de necesidad y urgencia en ninguna circunstancia. En tanto, el debate que plantea el decreto supone el tratamiento de la deuda pública e involucra la cuestión presupuestaria, es un tema de estricta incumbencia del Parlamento y por lo tanto no puede ser tratado a través de un decreto de necesidad y urgencia. Ha venido, y esto es lo absolutamente increíble, ha venido a pagar servicios de una deuda que no es tal. Más de la mitad de la deuda es una estafa profunda. Una estafa profunda ejecutada por las mayores empresas privadas de la Argentina y el conjunto del sistema bancario. Es inadmisible y no lo va a permitir y pondrá toda su fuerza el Proyecto Sur que hoy, en el 2010, el Congreso Nacional eluda su responsabilidad constitucional de no querer investigar de manera seria la deuda. Estamos hablando de estos muchachos, no solamente de los fondos buitre que se conocen como tales. Son estos grandes bancos, por ejemplo, en el caso de Grecia, estamos hablando del Deutsche Bank, del Citibank, etc. No nos engañemos, bancos extranjeros que de alguna manera no reconocieron las responsabilidades de sus filiales en la Argentina, y cuando se produce el corralito, mientras confiscaban las deudas de pequeños y medianos ahorristas, salían cargados con dólares billetes hacia Ezeiza, con 27 mil millones de dólares de estos mismos bancos para salvar a los grandes depositantes. De estos muchachos estamos hablando. Porque la deuda externa es una especie de río que nadie quiere cruzar. Ni los supuestos progresistas del gobierno, que en los discursos y en los foros acusan a los organismos internacionales y a los acreedores de la debacle, pero cuando tienen que decidir en consecuencia y cumplir la Constitución y que se revise la legitimidad de la deuda, no se animan a hacerlo. Pero también a los supuestos institucionalistas de la oposición que se desgarran las vestiduras denunciando incumplimientos de la Constitución cada 5 minutos, el incumplimiento más flagrante de la Constitución ha sido el caso de la deuda externa. Es decir, todos llegan hasta el borde del río de la deuda externa, pero ni al gobierno le da el progresismo, ni a la oposición la institucionalidad para meternos de cabeza a resolver el problema más grave que tenemos los argentinos. Es que la posibilidad de tener un pueblo más feliz, un pueblo con presupuesto para nuestros jubilados, para la salud, para la educación, es revisar integralmente esta deuda, separar la paja del trigo y volver a tener presupuesto para cumplir con esa deuda interna tantas décadas postergadas, que es por la que estamos bregando en conjunto desde este interbloque que hoy conformamos. En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando es, por un lado, el rechazo a este decreto, y por otro lado, estamos formulando 3 planteos concretos para resolver el tema, porque en el fondo lo que hay que hacer es resolver el problema que se le plantea a la Argentina. Esas 3 iniciativas son, en primer lugar, hemos remitido a todas las autoridades que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda una nota basada en información oficial al 12 de febrero, en donde queda claro que, dado los gastos previstos para el año 2010, que no están contenidos en el presupuesto que esta Cámara votó y que superan los 56 mil millones de pesos, el agujero fiscal que tiene el presupuesto nacional para este año llega prácticamente a los 90 mil millones de pesos. Esto implica que ese presupuesto es absolutamente un dibujo y que debe ser revisado por el Parlamento atendiendo a los temas de fondo que hace tiempo venimos planteando y que son, 1, el tema impositivo, la vigencia de exenciones multimillonarias por prácticamente 30 mil millones de pesos que no están siendo discutidas para mejorar el financiamiento público. 2, los subsidios a las empresas más concentradas de la Argentina por valores que llegan a los 40 mil millones de pesos. Y 3, la revisión integral del endeudamiento público,
que en realidad implica una carga de 85 mil millones de pesos en el presupuesto actual entre amortizaciones de capital e intereses. Por eso la segunda cuestión que estamos planteando y que para nosotros es central es la conformación de una comisión bicameral que revise de manera integral, que realice de manera integral una auditoría de la deuda pública. Y el tercer tema que también estamos planteando es que, a diferencia de otros sectores de la oposición que hacen del tema del uso de las reservas una suerte de tabú diciendo que no se pueden tocar, nosotros sí decimos que de manera moderada y prudente las reservas pueden utilizarse en una cifra que puede ser similar a la que está planteando el gobierno en el Fondo del Bicentenario, pero con otro destino. En lugar de que tengan por destino cancelar una deuda que el Congreso nunca ha controlado, en realidad lo que debe hacerse es utilizar las reservas para desarrollo en infraestructura de transporte, infraestructura energética y modernización productiva. Esas son nuestras propuestas concretas frente al debate que estamos viviendo. Ese Fondo de Desarrollo tiene control parlamentario, pedimos además que en ese Consejo estén integradas organizaciones sociales y productivas para que no sea una fiesta de reparto, sino que esos fondos del Fondo Nacional de Desarrollo vengan exactamente a los fines para los cuales se está planteado. Entonces, en ese contexto, creo que el planteo que hacemos los que estamos acá responde a fuerzas sociales y políticas que desde muchísimos años venimos trabajando en función de un país con desarrollo, de un país diferente, y además cada una de nuestras propuestas están pensadas no para este gobierno. Por eso cuando decía Claudio que vamos a tener que discutir con este Poder Ejecutivo, seguramente, pero va a haber otro Poder Ejecutivo, nosotros nos preparamos para gobernar también y sabemos que para eso es fundamental que el Estado no vaciar el Estado, sino todo lo contrario. Nosotros pensamos a futuro lo que vamos trabajando y eso es lo que vamos demostrando en cada una de nuestras propuestas. Hay que sentarse a conversar. Se acabó el tiempo en que a los sopapos se hacía venir a los legisladores en una reunión encerrada entre tres o cuatro. Se le acabó el oficialismo, pero se le acabó también a los que pretenden suceder al oficialismo. Yo diría que la doctora Carrió ha incurrido en una contradicción, porque yo leí hace poco tiempo que ella había dicho que con la creación de una comisión bicameral de investigación de la deuda no tenía inconveniente. Entonces no sé por qué, a medida que se acerca la cuestión en sí, el inconveniente aparece. Y yo creo que el inconveniente aparece por la sencilla razón de que muchas de estas fuerzas de la oposición en general, que no es nuestro caso, han sido gobierno y han pagado la deuda. Y han pagado la deuda que nosotros queremos investigar. Entonces, restar recursos para que se pudra todo es la peor de las políticas y la más cínica de todas, porque todos sabemos, los que no queremos acompañar esto, como los que le impulsan este tipo de cosas, sabemos quiénes son los que pagan las consecuencias. A las críticas que se hacen y que nos han hecho cuando se votaron otras leyes, las críticas venían en el sentido de que se ponían a disposición del gobierno fondos, etc. La verdad que es un verdadero disparate que no tiene sostén. ¿Qué habría que hacer? ¿Privatizar y liquidar el Banco Nación, el Banco Central y todos los bancos públicos? Es un disparate. Estamos avanzando en instituciones. Las instituciones, por sí mismas, no son responsables de las políticas. Nosotros estamos tratando de avanzar en revertir la siniestra ola de los años 90, en recuperar la reconstrucción del Estado. Por supuesto que tenemos que combatir, ¿no es cierto?, y criticar y construir políticas que administren con honestidad, ¿no es cierto?, y con sabiduría los fondos que son públicos.